primer de tot agraint, no, a Barcelona Activa, no, que ens permeti estar avui aquí, no, parlant de les inversions amb impacte, no? I bueno, avui tenim el, bueno, tinc el plaer, no, de poder estar aquí moderant una taula, no, amb dos persones, diria, referents, no, en aquest àmbit, i que a més de referents, no, són amigues i companyes, no, de moltes aventures, no, i per tant, bueno, serà un plaer poder establir aquesta moderació, no, que bueno, intentarem que sigui un diàleg, no, en el que puguem participar des d'aquí la taula, però que també si alguna de les persones que esteu en el públic i voleu participar en algun moment, aixequeu la mà i també us donarem participació, no? Que intentem que no sigui un diàleg només aquí, sinó que sigui cap a totes les bandes, no? I que per tant puguem respondre inquietuds o dubtes o reflexions que tingueu també la gent que esteu aquí participant, no? Llavors, avui ens acompanyen a la sessió la Mariona González, que és directora d'Innovació i Economia Social Spain Up. Spain Up és una aliança a nivell estatal de promoció de la inversió d'impacte. Després li demanarem a la Mariona que ens expliqui una mica més en què consisteix Spain Up, no? I una mica la seva experiència. I per una altra banda tenim el Juan Garibi, que és el director comercial i desenvolupament estratègic de Fiare Banca Ètica a nivell estatal, no? I que també ens podrà donar una visió ja des de no? Una visió més des de la representació i des de l'agrupació de diferents entitats que ens pot donar la Mariona, i el Juan ens pot donar aquesta visió més terrenal de com practiquem, no, aquesta inversió amb impacte, no, en el dia a dia d'una entitat de banca ètica i cooperativa com és Fiare, no? I bueno, jo sóc el Jaume Oller, sóc de Tàndem Social i bueno, el que intentaré aquí és moderar el debat i obrir debats i qüestions que es puguin posar sobre la taula. Llavors, per començar, sí que m'agradaria, si podeu, Mariona i Juan, explicar breument qui sou i què feu, què fa la vostra entitat, i a partir d'aquí ja entrem directament en tema. No sé si Mariona... Pues començo ja. Començo jo en català i tu en castellano? Sí, bueno, anirem barrejant, no? Els idiomes, anirem barrejant, entenc. Català, castellà... Vale, perfecte. Euskera todavía no, ¿no? Bueno. Digo, para los que estamos aquí, tú sí, pero el resto, si no, no te seguiremos. bueno, jo, com deia el Jaume, treballo per Spain Up, que és un nom molt complicat de dir, no? Perquè no s'entén gaire bé, que és el Consell Assessor per Desenvolupar la Inversió d'Impacte a Espanya. NAP és National Advisory Board en anglès. Llavors, és una entitat que va néixer fa entre 5 i 3 anys, o sigui, formalment fa 3 anys, però el moviment va començar fa 5 anys, que el que busca és promoure la, bueno, com diu el seu nom, promoure la inversió d'impacte. I a l'origen, Spain Up és membre del Global Steering Group for Impact Investment, que és una organització basada a Gran Bretanya, però que té presència a 35 països, que va néixer fa 10 anys quan Gran Bretanya estava presidint el G8. Cameron va identificar el repte, bueno, el repte que sabem tots, no? Que per donar resposta als ODS no hi havia fons suficients amb els fons públics, no? I va llançar un repte de com podem aconseguir finançament pels reptes dels ODS mobilitzant capital privat. I l'organització que va sorgir d'un grup de treball és el Global Steering Group, que és on està Spain Up adherit, no? Llavors, jo treballo per aquesta organització a Espanya, també perquè, entengueu, en aquesta organització acollim tant, i estem, és una associació, i associades tant entitats que venen del món de les gestores de fons, també hi ha entitats que són acceleradores, incubadores de negocis d'impacte, i també entitats de l'economia social i del tercer sector. I jo vinc del tercer sector, també perquè m'ubiqueu, i el rol que... Bueno, anirem veient a la conversa quin rol tinc i quines coses fem a l'organització. Perfecte, gràcies, Mariona. No sé si Juan... Sí, bueno, yo, disculpad porque hablo castellano, pero es que soy de Bilbao y todavía no lo hemos conseguido. Euskera si queréis, pero no aportaría demasiado a vuestra comprensión del fenómeno, ¿no? Bueno, dentro del mundo de la inversión de impacto, aunque luego profundizaremos,
todavía en el Estado español la mayor parte de las inversiones de impacto se realizan directamente a través de bancos éticos. Es decir, no hay un desarrollo todavía suficientemente potente del sector de fondos de inversión, etcétera, que trabajan en el impacto, de manera que la mayor parte del volumen se realiza a través de financiación de impacto realizada por bancos éticos, ¿no? Nosotros somos un banco ético, eso quiere decir, bueno, pues es un banco que solo trabaja en proyectos con impacto, es decir, no financiamos cualquier cosa, sino solo aquello que tiene un sentido de transformación de la realidad de las personas y las comunidades. En nuestro caso somos una entidad cooperativa, sin ánimo de lucro, ganamos dinero, pero no lo podemos, eso ahora lo puedo decir, antes ni ganábamos, pero ahora sí, ganamos dinero, pero no lo distribuimos, sino que se reinvierte en la propia entidad y tenemos oficinas en Bilbao, Madrid, Barcelona y una cosa pequeñita en Sevilla desde hace un año y una persona en Galicia desde hace mes y medio. Entonces, bueno, pues fundamentalmente eso, no sé, diremos. Perfecto, pues hechas las presentaciones, sí que os diría... Paso el catalán, sin problema. Bueno, voy a ir cambiando a medida que salga. sí que os diría que... És a dir, parlem d'inversió d'impacte, parlem d'inversions amb impacte. Què entenem? Què enteneu per inversió amb impacte? Això està definit a algun lloc? Qui ho defineix? On estan els límits? No sé si Mariona... Bueno, començo jo i després... en realitat, com us deia, no? O sigui, SpainUp el que promou és la inversió d'impacte, llavors una de les primeres feines que ha fet des de que es va constituir com a associació és intentar delimitar què és la inversió d'impacte, no? I com l'entenem a l'estat espanyol. Aleshores, bueno, hi ha un paper que podeu veure a la pàgina web però, i que està com molt detallat, molt vist des de la visió dels finançadors, no? Que també, perquè estem parlant d'inversió en aquest cas, però jo us diré que a diferència de la inversió tradicional, la inversió d'impacte és aquella que té una intenció molt clara d'impacte, té unes mètriques clares per mesurar l'impacte de les seves inversions i que a més exigeix un retorn, no? Retorn en impacte però retorn econòmic també. I una mica per aprofundir una mica en això és entendre que inversors d'impacte n'hi ha en diferents, o sigui, s'ha de veure que hi ha inversors que busquen un impacte primer i altres que busquen un retorn primer, no? És a dir, imagineu-vos un escalat, no? És a dir, si veiem amb entitats que generin impacte social, medioambiental amb molta intencionalitat, el que coneixem de tota la vida són les entitats del tercer sector i de l'economia social, no? On el seu propòsit és la generació d'impacte. Ara no estic parlant de finançadors, sinó estic parlant de les entitats. Moltes d'aquestes entitats històricament han estat finançades per subvencions i donacions, a més algunes d'elles de tenir models econòmics comercials sostenibles econòmicament. Vale? Però el model tradicional era la filantropia i les subvencions. Bueno, doncs a mesura que han anat sorgint innovacions al model de finançament, innovacions al model de negoci, innovació social, s'han obert també noves vies de finançament. Llavors estem parlant de filantropia pura, després hi ha una altra cosa que es diu venture philanthropy, que jo crec que més endavant en podem parlar, no? Que combina tant les donacions i subvencions com amb instruments de finançament amb retorn. Després hi ha un altre tipus de finançadors que diuen, bueno, jo assumeixo tenir un retorn econòmic per sota del mercat, també s'ha de veure quin és el del mercat, no? Aquest és un tema, per al meu propòsit d'impacte, sigui social o mediambiental. N'hi ha altres que diuen no, i aquest és, que jo crec que és un tema en què podem aprofundir a posteriori, no? És a dir, el mantra que s'està escoltant molt en l'estat espanyol del que és la inversió d'impacte és és que pots invertir en projectes d'impacte social i mediambiental i a més tenir retorns de mercat o inclús a vegades per sobre de mercat. I després hi ha altres, i després ja passaríem a el que és la inversió amb criteris ESG, no? És a dir, la diferència entre inversió amb criteris ESG i la inversió d'impacte, com la tenim definida amb el treball que hem fet a SpainUp amb diferents actors del món més financer, és aquella que té una medició concreta d'impacte, unes mètriques d'impacte concretes, és inversió d'impacte.
Si tens només uns criteris, es considera ESG. Bueno, podria aprofundir, és una miqueta més complexa. Pots explicar molt breument, perquè entenc que hi ha molta gent que no coneixerà què són aquests, és a dir, què vol dir aquests criteris ESG? Bueno, ESG és ASG, no? Es diu en català, sí. Ambientals, socials i de bon govern, no? Al final, i potser per explicar la diferència també, és a dir, quan un inversor vol aplicar criteris ambientals, socials i de bon govern, el que busca és o no fer la política de no fer mal en aquests tres àmbits o de generar un impacte positiu en aquests tres àmbits. Però no es marca l'objectiu de generar canvis concrets en aquests tres àmbits. No hi ha unes mètriques concretes, no? Jo crec que el secret de l'ESG són els tres. Ambiental, social, govern. Què passa? Que moltes vegades l'ambiental està molt desenvolupat, el govern d'aquella manera, el social, ahí està, no? Aquí ho llenço. Perfecte, gràcies. Dentro d'aquest abanico de, no, que pintava aquí Mariona, no? des de la, no? Más el que busca retorno económico a nivell de mercado y con impacto, hasta el venture philanthropy, ¿no? Que sería esta combinación entre donación e inversión. ¿Dónde os situáis vosotros, ¿no? ¿Y dónde crees que está la realidad en el Estado español? ¿Dónde está esta la realidad de impacto o dónde se ubican la mayoría de los actores? Bueno, yo diría que hay un contexto que se deduce de lo que comentaba antes Mariona, del paso de las subvenciones a otro camino. Creo que en algún momento habrá que pararse a ver si esto es bueno o malo, pero detrás hay una intencionalidad política de alguna manera también. Sé que no toca hoy para otro día, pero en el fondo sí creo que se está extendiendo una visión de las subvenciones como algo negativo. Entonces, en lugar de dar subvenciones a algo porque da un impacto a la sociedad, hay que buscar una manera de que le lleguen los recursos, pero tiene que ser a través de alguna actividad empresarial. Es decir, se tiene que empresarializar todo de alguna forma para poder dar un retorno y que merezca los recursos, ¿no? Entonces, detrás, evidentemente, hay una comprensión de la sociedad, pero eso excede mis capacidades, ¿eh? Simplemente lo intuyo, pero nada más. Me han dicho que no me metan líos. No ellos, sino mi organización. Me ha dicho, oye, tú, que ten cuidado con los amigos, di lo que quieras, pero aquí. Entonces, y yo creo que ahí estamos asistiendo a una intención de ocupar esos espacios con distintos conceptos. Y a veces algunos suben, otros bajan. Yo creo que el del impacto tiene un peso internacional, se está asentando, pero hemos asistido en los últimos años a temas de economía del bien común, por ejemplo. Hay legislación que habla de empresas con propósito, entonces ya te sitúas como diciendo, ojo, ¿todo esto exactamente qué es? Lo que hay en estos momentos es un poco de caos porque es el momento de definición de todo eso, ¿no? Entonces, en ese caos a veces te da la sensación de no saber dónde estás. Yo creo que lo fundamental, por lo menos de nuestro punto de vista, es, claro, estamos en el sector bancario y yo creo que a casi todos los bancos que operan en España en algún momento los han considerado el más sostenible del mundo. Claro, que todos sean el más sostenible del mundo parece que no puede ser, ¿no? Y tú dices, joder, ¿todos esos son el más sostenible? Y dices, pues si todos tienen dinero en nuclear, bueno, o sea, tienen cosas que no te acaban de encajar, ¿no? Sin ánimo de criticar a ninguno, ¿eh? Pero, no sé, entonces yo creo que eso no es suficiente, que encaja con el criterio ESG, decir, oye, pues como me dijo una vez, no somos muy sostenibles, hemos puesto LEDs en todas las oficinas, ¿no? Es genial, solo gestionáis 400.000 millones de euros y no dais explicaciones sobre qué hacéis con el dinero, pero habéis puesto LEDs, esto es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir más ahí, el impacto va precisamente a eso, ¿a qué haces con los 400.000 millones de euros, ¿no? ¿A qué tipo de iluminación tienes en las oficinas? O como me dijo uno en su día, cuando ya no existe, así que puedo hablar de ella, con la Caja de Ahorros de Navarra, decía, estos sí que son transparentes, que es todo de cristal las oficinas. Y, joder, eso es una transparencia lumínica, joder, o sea, no. Pero bueno, en fin, a ver, perdón, o sea, ya lo siento, soy de Bilbao, soy muy burro, o sea, no, pero... Entonces, yo creo que ahí es donde nos situamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, bueno, una elaboración propia de nuestra manera de trabajar. Históricamente lo hemos llamado prima ética a lo que hacemos nosotros. Nuestros clientes de ahorro no reclaman cobrar el máximo, no reclaman cobrar lo que podrían cobrar en otra
en otras entidades, porque opera un criterio que nosotros llamamos solidaridad descentrada, es decir, porque buscan algo no para ellos, sino para otros, porque creen que si ellos renuncian a cobrar el máximo, hay otros que se beneficiarán de esa renuncia, ¿no? Y eso nos permite, pues, primero, cuando prestamos, hacemos una valoración socioambiental, que en el fondo es una valoración de impacto, o sea, es decir, qué es lo que produce un proyecto, qué minusvalores tiene, si los tiene, luego hablaremos de criterios y de cómo y tal, y eso además no lo podemos hacer la plantilla no, no cobramos variable, o sea, no podemos cobrar bonus porque eso nos podría inducir a vender productos innecesarios o a hacer cliente a alguien que no encaja con nuestros valores para agrandar números. Y además de no cobrar variable, no podemos evaluar a los clientes más que desde el punto de vista financiero. La evaluación que llamamos socioambiental, que es la de impacto, la hacen socios y socias de nuestra cooperativa de manera voluntaria y gratuita. De manera que verifican si efectivamente ese proyecto huele a algo que encaja en lo nuestro o es que no tiene nada que ver y no pinta nada aquí, ¿no? Y entonces eso nos permite que solo prestamos a quienes superan esa valoración. Lo hacemos lo mismo con los estados, no compramos deuda pública en ningún estado que tenga pena de muerte. Entonces hay gente que dijo, pero ahora lo está petando la deuda estadounidense. Ya, pero no tenemos nada en contra ni a favor. Hay un criterio objetivo que nos impide, si lo tienen muy fácil, si quieren que compremos su deuda, que deroguen la pena de muerte y ya está. Y, están y con, en ello, están y, en ello. Está pensándolo, está pensándolo. Yo creo que a Biden lo veo en ello. Entonces, bueno. Pues a partir de ahí, eso nos permite que además de prestar solo a proyectos que tienen un sentido, evidentemente cuando un proyecto tiene un sentido de impacto no suele ser muy grande, por tanto no suelen ser operaciones ultra rentables a proyectos enormes, pero también nos permite hacer cosas como la que hemos hecho este año, que por ejemplo las cooperativas de vivienda, que en Barcelona trabajamos un montón, tenemos unas 25 cooperativas de vivienda clientes, les hemos congelado el tipo de interés y durante este año solo les cobramos el Euribor, y el diferencial sobre el Euribor que les tendríamos que cobrar se lo condonamos porque sí, porque nos parece que detrás hay familias que pueden estar sufriendo una subida de tipos. De momento lo aplicamos un año y en el que viene veremos en función del mercado, nuestra situación, etc., ¿no? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque no necesitamos ganar al máximo, porque no hay detrás alguien que presiona por tener el máximo rendimiento. Y esa es la clave del impacto, es decir, ¿quién detrás aguanta compensar resultado económico a cambio de resultado de impacto, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Pero yo creo que esto que traes es súper interesante, porque te lo dices con mucha naturalidad, ¿no? El que hay un trade-off, ¿no? O que puede haber un trade-off, mientras que en el sistema en general se habla que no existe trade-off. Entonces, porque se considera que hay algunas inversiones que tienen impactos escalables, que no están yendo ni a las personas más vulnerables, ¿no? Este caso que traías tú, pero que se considera también que son inversiones de impacto. Yo también puedo tener mi opinión personal al respecto, pero ese es un tema, ¿no? Entonces yo creo que entiendo que hablaremos de medición y yo creo que ahí es donde se tiene que separar el grano de la paja y todavía no estamos ahí. Claro, pero si vamos a la parte de medición, ¿eh? Es decir, hablamos mucho de medir, pero también lo hablamos, normalmente se habla desde el punto de vista del inversor, ¿no? Cómo el inversor puede medir el impacto social o ambiental que tiene un proyecto, ¿no? Pero y desde el punto de vista del proyecto. O sea, seguramente las métricas que vamos a utilizar son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando esto? ¿Hay algún modelo de medición común? Porque aquí estamos hablando de impactos muy, muy diversos, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no?, tener un modelo único. ¿Se está trabajando en alguna línea? Juan, por lo que decíais, vosotros lo hacéis más, tengo un proyecto y a partir de aquí está como eso de un social y ambiental que va a verlo. ¿Juegan aquí las formas jurídicas, ¿no? Hay unas formas jurídicas de economía social, y solidaria. ¿Esto es un criterio, no? ¿Se considera impacto? Bueno, me lanzo yo. Pero no cambies de idioma por mí, por favor, ¿eh? Ah, es el bilingüismo, que parlen en castellà i passo al castellà. En realitat hi ha un projecte que es diu Impact Management Project, en anglès, que va aglutinar a més de 500 entitats a nivell internacional, on es va fer una reflexió just sobre com podem definir què és una
que és, quin és un projecte d'impacte i quin no. Hi ha una metodologia de les 5 dimensions, que són 5 preguntes, els clàssics què, qui, com, per què i quan de risc assumeix, o sigui que és relativament senzill la comprensió, i desenvolupa tota una metodologia per la qual, aplicant aquestes 5 dimensions, es pot identificar si una inversió és d'impacte o no. I el primer pas, perquè sigui d'impacte, és que l'entitat l'empresa o l'entitat que desenvolupa aquell projecte o busca, que està buscant finançament, si és d'impacte o no. I després es mira l'addicionalitat de l'inversor, no? Llavors, però tu estàs fent la pregunta de com identifiquem si una entitat és d'impacte, hi ha una metodologia clara o no. No, no està clar en el mercat. S'aplica la metodologia de l'IMP i un dels, i l'IMP el que et diu és la inversió d'impacte ha de donar resposta a reptes desatesos, que és molt genèric, no? Un reto desatendido, que es diu en castellà, i que a més ha de donar una resposta addicional al que ja està en el mercat, no? També un cop més és molt nomenclatura de finançament. Aleshores, hem fet un primer estudi dins de SpainUp, que esperem publicar a principis de l'any vinent, en el qual hem definit una primera metodologia per fer una descripció de quines són les necessitats de finançament de les entitats d'impacte. I allà, en aquest estudi, i en el marc de l'estudi, és a dir, vull pautar-ho perquè no hi ha una única metodologia, n'hi ha moltes, no hi ha un únic criteri, n'hi ha molts. A nivell internacional, el model IMP és una metodologia a aplicar, com us deia, i després la metodologia que s'ha de baixar en indicadors, i el GIN, que és una altra entitat, que el Global Impact Investing Network, que són americans aquests, han desenvolupat una sèrie d'indicadors que es diuen Iris Plus, bueno, Iris Més, que són indicadors que estan començant a fer benchmark entre que siguin comparats els uns amb els altres, no? És a dir, això existeix. I ara he perdut el fil perquè estava dient una altra cosa fa un moment. Bueno, en fi, no, de l'estudi, perdó, he reenganxat. Llavors, a l'estudi, en el que hem fet és, i ho enllaço amb el que tu deies de la pregunta sobre si les entitats de l'economia social totes són d'impacte o no, no? Doncs en el marc de l'estudi nosaltres el que hem fet és identificar entitats que donen resposta, entitats, empreses que donen resposta a reptes socials i medioambientals, no? I algunes estan creuades. I per definir-ho, en el primer pas que hem seguit és que les entitats de l'economia social, centres especials de treball, empreses d'inserció laboral, cooperatives d'iniciativa social, associacions d'iniciativa social i fundacions amb interès social, sí que formen part de l'estudi, no? Amb la qual totes aquestes no passen un filtre. Les altres entitats, que també entren societats limitades, les empreses com Propósito, aquestes que també en podem parlar d'això, se'ls feia una pregunta en el moment de fer-los el qüestionari, preguntant si, per intentar cribar, si donaven resposta a un repte social i o mediambiental desatès i si la seva contribució era diferencial, no? En certa manera per intentar desgranar-ho. Però la resposta és que no hi ha una única metodologia, i jo crec que un dels reptes que afrontem, almenys aquí en l'estat espanyol, de cara al 2024-25, és fer un estudi, que a mi m'agradarà d'aquí un any i mig igual poder-vos donar resposta a com assentem a entitats que són amb ànim de lucre, amb entitats que són sense ànim de lucre, intentem definir una metodologia per posar-la cadascuna en el seu lloc, no? Perfecte, gràcies, Mariona. Sí. No sé si, Juan, vosotros tenéis algun sistema de medición. Sí, nosotros tenemos como... Me estoy dando cuenta, os veo perfecto con el micro aquí, yo lo tengo por aquí abajo, o sea, es por cabezón, supongo que no pero me da una sensación de que la que estoy liando. Nosotros tenemos como una especie de círculo que se cierra entre nuestra relación, nosotros, nuestros clientes, socios, y los que ponen el dinero y los clientes que lo reciben, ¿no? Lo primero que hacemos cada año, los bancos tenemos la obligación de aprobar una cosa que se llama marco de apetito por el riesgo. O sea, apetito por el riesgo suena fatal, ¿eh? Pero es como ¿qué queréis hacer con el dinero? ¿En qué os lo queréis jugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, tanto aquí, tanto aquí, tanto en esto. Nosotros tenemos una metodología propia, que es única, que aprobamos también el marco de apetito por el impacto cada año, ¿no? Entonces decimos, no solo cuánto queremos dedicar a préstamos hipotecarios, que sería
el caso genérico de banca, sino queremos dedicar cuánto a empresas lideradas por mujeres, cuánto lo queremos dedicar a apoyo al colectivo migrante, cuánto... De manera que las alertas que saltan al Consejo Rector de la cooperativa saltan también si se incumplen estos parámetros, no solo por criterios financieros, sino por desviarnos de la misión de la entidad, ¿no? Es decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Haciendo eso que igual da dinero, pero eso no es lo que hemos dicho que íbamos a hacer, ¿vale? Más o menos, si algo no me... Esto, como ha dicho Yema, pues sí, claro. me dicen, pues igual me explico mal o doy por supuestas cosas que no debería, ¿no? Con ese marco nosotros empezamos a trabajar cada año, que esto es como lo de el que sube la montaña con la piedra y justo cuando llega hasta arriba resulta que es el 31 de diciembre y te han tirado la piedra otra vez abajo y empiezas otra vez con el presupuesto nuevo, ¿no? Pero bueno, cada año empezamos con esto y cada vez que alguien nos pide una financiación le damos una entrada a una plataforma web donde tiene que poner todos sus datos. Los financieros nos los da a los analistas, los de impacto los cuelga en la plataforma. Entonces ahí se le pregunta cuánta parte del presupuesto dedica a formación, cuál es el ratio salarial de diferencia entre quien más y quien menos gana, o sea, un montón de indicadores de los aspectos social, ambiental y de gobierno, y con eso se hace un informe. Ese informe es el que nuestro socio coge, va a visitar a la entidad, evalúa, y si damos el préstamo, se divide el impacto de la entidad calculado con esos indicadores entre lo que ha representado nuestra financiación respecto a su total presupuesto. Es decir, si es un centro de acogida para migrantes que va a acoger a 100 personas durante 365 días, eso cuesta 3 millones de euros y nosotros le hemos dejado uno, pues pensamos que el 33% del impacto de ese año se ha hecho con nuestro dinero, ¿vale? Entonces, sumamos todos los pequeños impactos de cada proyecto ponderados por nuestra participación. Y el total sale aquí, es bonito, lo saco solo para enseñar, está en la web, así que imprimimos pocos, ¿vale? Además es caro y como pongas uno encima del otro, no sé a quién se le ha ocurrido la gilipollez esta de que salga en relieve, se te engancha uno con el otro y te lía la portada, o sea, entonces mejor llevar solo uno. Entonces, quiero decir, está muy bonito y aquí viene todo eso, es decir, cuántas empresas, de qué tipo se han financiado, para qué, tal. Eso lo dividimos entre el capital social de la entidad y lo que le decimos es al socio o socia, es decir, con tus 1.000 euros has plantado tantos árboles, has ayudado a tantas actividades culturales, has acogido a tantas personas migrantes, de manera que intentamos que la gente perciba que precisamente lo que hace el banco es con su dinero, que nosotros somos un mero intermediario, o sea, no inventamos otro dinero, sino que es el suyo el que usamos, ¿no? Y lo de la forma jurídica me parece un temazo, ¿eh? O sea, pero no sé si es para más adelante, pero cuando bueno, quieras... Yo que sí, vengo sí. Calentito. Yo quería añadir una cosa antes, que... Sí, sí, dale. Que una de las metodologías que sí está como muy consolidada y que es como muy compartida por todo el mundo es la teoría de cambio, que al final es una manera por la cual te defines cuál es el cambio que quieres generar, la aplicas y en los diferentes fases puedes identificar KPIs. Y esto es una de las metodologías que alinea bastante a las entidades, a las empresas de impacto con los inversores, por los inversores o los fondos. Vosotros no sé si bueno, tenéis una teoría de cambio, pero en realidad tenéis, como decías, ¿no? Apetito cada año para una serie de temáticas. Entonces, bueno, el tema de la teoría de cambio sí que es algo que es relevante y muy comúnmente aceptado. Entonces, venga, ahí vas ahí a pinchar. Sí, vinculant una mica, ¿no? Parleu de, sempre d'impacte i ens anem a exemples com inserció laboral, ¿no? Anem, o a temes ambientals, però, i aquí torno a la forma jurídica, no? Generar una cooperativa de treball en un sector com, o de consum en un sector com és doncs no sé, la telefonia, no? Com el cas de Som Connexió, Si ho mirem des de l'impacte ambiental podríem dir que és zero, no? O no té per què ser més o millor que qualsevol altre, no? Si ho mirem des del punt de vista social, bueno, pots fer alguna cosa però no és el seu core, no? En canvi, si ho mirem des del model de transformació econòmica, no és el mateix. Ho dic perquè quan us sentia parlar pensava, ostres, pues Repsol Renovables està és la bomba. Fàstico, no? O sea, és l'empresa social per excel·lència. I puestos de trabajo para personas con discapacidad, pues tenemos grandes, las grandes empresas ordinarias que hay en España son las que más puestos generan, por un tema legal, ¿eh? El 2% de la plantilla, ¿no? Entonces, claro, si nos ponemos a calcular eso, da mucho más buen resultado en impacto social o en impacto ambiental una gran empresa
cumpliendo la ley, que una pequeña empresa que busca una transformación un poco más allá, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo del cooperativismo, ¿no? Entonces, ¿cómo estas métricas, ¿no? o esta manera de analizar los proyectos tienen en cuenta esto, ¿no? ¿Quién hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Porque el impacto puede ser un para qué o puede ser un medio para, ¿no? Yo hago lo hago en ecológico porque vendo más y más caro, ¿no? Pero me da igual. Si mañana deja de vender el ecológico, venderé no ecológico, ¿no? Entonces, ¿dónde están aquí los límites y cómo juega la forma jurídica? Me miréis a mí porque esto hay que atizar, ¿no? Claro. Como no soy de aquí, puedo atizar, ¿vale? Yo creo que hay dos temas diferentes. Uno es cómo lo medimos nosotros y cómo intentamos salvar esto, y otra es qué se está haciendo en el mercado, que son dos cosas diferentes. En el qué se está haciendo del mercado, diría que en el mercado se considera que no tiene impacto. Sí, lleva por ahí. Luego decir, perdón. Entonces sí, sí. Te dejo a ti esa segunda parte. En nuestro caso, pues tenemos dificultades. Nosotros tenemos 20 grupos locales de socios por todo el estado y cada uno tiene sus evaluadores, ¿no? Que son los que van a ver los proyectos. Y tenemos dificultades porque a veces pensamos que los trabajadores y trabajadoras del banco vamos por un lado y los evaluadores van por otro. Y son más de barricada, ¿eh? También, ¿sabes? Yo supongo que es su papel, ¿no? Entonces, esta tensión la vivimos. Nosotros hablamos de dos tipos de impacto, que la teoría estándar no reconoce, que es el objetivo y el subjetivo. Uno es quién hace qué y cómo está organizado quién lo hace, uh-huh. Y otra es qué es lo que hace, ¿vale? Nuestros evaluadores les interesa el subjetivo, sobre todo. O sea, es la expresión italiana eso de uno di noi, ¿no? O sea, es uno de los nuestros, ¿no? Porque eso huele bien, es de los nuestros. Y es de los nuestros, me da igual que tenga una ferretería, es de los nuestros, joder, o sea, ya está. Y el otro es un cabrón, o sea, me da igual lo que haga, no me interesa. ¿Me entendéis? O sea, ya sabéis, estamos sin romanizar, los vascos, tal, hablamos así, pero ¿me entendéis? O sea, es una persona poco recomendable, digámoslo en el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Entonces, eso no es del todo correcto ni científico, es una aproximación muy de entrañas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que un poco trabajarla más. Pero sí indica que hay una sospecha de greenwashing en casi todo lo que uno que no es de los nuestros se acerca al impacto, ¿no? ¿Por qué alguien que es una empresa mercantil que ha invertido toda la vida en fósiles o en nucleares ahora se acerca a lo nuestro? No solo no nos gusta y nos parece que está mintiendo, sino que encima nos está echando de nuestra propia actividad normal porque tiene ese poder de hacerlo, porque controla los medios, porque tiene una escala con la que no podemos competir, con lo cual te genera incluso rechazo. Pero yo a veces voy a foros de estos y me encuentro gente que me genera rechazo, o sea, hay entidades que me generan rechazo, pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? Nosotros intentamos equilibrar, es decir, lo que decimos es que tiene que tener impacto objetivo o subjetivo y no tener impactos negativos suficientes que le resten el que tiene de positivo. No sé si esto se entiende. Entonces, tiene el subjetivo porque es... Y entonces, para nosotros, una cooperativa de salida tiene impacto porque ha elegido una forma jurídica democrática. Una fundación tiene impacto porque ha elegido una forma jurídica sin ánimo de lucro. Luego dices, bueno, hay de todo. Ya. Pues ahí es donde hay que encontrar el impacto negativo y decir, esta no. El impacto negativo en gobernanza, en social o en ambiental. Entonces, son conocidos, por supuesto, que tiene impacto positivo por el tipo de... Pero no solo por la forma jurídica, porque su propia actividad es una alternativa al modelo capitalista tradicional y es entrar en un sector que es el corazón de la bestia. Entonces, es entrar, o la energía, por ejemplo, o la banca. O sea, es donde no te atreves a entrar y ha hecho que seamos rehenes de otras cosas. Entonces, bueno, pues ahí creo que eso tiene un valor, ¿no? Pero luego, pues está el tema que decías de la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que me parece interesantísimo. La mayor parte de las entidades del IBEX 35 renuncian a cumplir la LISMI y no contratar al 2% de discapacidad a cambio de subcontratar a una empresa que contrate... Claro, y luego tenemos dos familias de centros especiales de empleo, los de iniciativa social, que no tienen ánimo de lucro, que son normalmente las familias de las personas con discapacidad, y los de iniciativa privada, que son empresas. Claro, y tienen el impacto objetivo de las personas con discapacidad contratadas infinitas más que las otras, porque son empresas y tienen mucha más capacidad. Pero ganan dinero. Y muchas veces, en nuestro caso, te salta el minusvalor
en que han optado por aplicar el convenio colectivo de centro especial de empleo para ser más baratos, sino el de telemarketing, que es a lo que se dedican, o el de limpieza, que es a lo que se dedican. Entonces, ganan concursos públicos bajando precios por aplicar convenios que no se corresponden. Perdón, no, que he dicho que no vengo a hacer amigos, pero... Sí, algo estoy haciendo mal con esto, pero no sé dónde va a acabar la bolita. O sea, en fin, vale. Perdón, ya está, me he venido arriba, perdón. Bueno, te has venido muy arriba y yo me he quedado... Para eso me traéis, ¿no? No, yo creo que... Y ahora paso Mariona, ¿eh? Pero hi ha algú que és rellevant, no? Que és quan parlàveu de mètriques d'impacte, estàveu parlant molt de què faig, no? I aquí obríem un altre, no? O el Juan també deia, el com ho faig i el per què ho faig, també, no? En el cas de Fiare té el seu pes, no? Doncs tu deies en aquestes no invertirien, no? Entenc que és perquè l'impacte està en el com i no en el què. Sí, és a dir, és el que anava a dir abans, no? És a dir, jo personalment comparteixo molt la visió del Juan i que s'ha de mirar el què i el com, però el mercat, com molt bé deia ell, el com no l'està considerant, no? És a dir, al final, no és que no el consideri, és a dir, el propòsit últim sí, que sigui una entitat, doncs, que sigui amb un govern més participatiu, com és una cooperativa, doncs no és algú que per se es valori com que sigui una organització d'impacte. Es centra molt l'anàlisi en el què. La meva visió, jo soc positiva per naturalesa, no? I intento que les coses es transformin. Jo vull pensar que és perquè no hem fet prou lobby o se n'ha de fer més. És a dir, jo crec que hem d'ocupar o s'ha d'ocupar un espai en aquest nou sector o sector en creixement de la inversió d'impacte, posant en valor que els coms tenen pes i aquestes converses s'han de tenir i facilitar espais on, crec que tu deies molt bé, Juan, no? És a dir, vosaltres, estos son de los míos, no? Pues aquí és una miqueta al revés, no? És a dir, que és un poc irracional, lo reconozco, però... Però crec que és igual d'irracional per l'altra banda, és com, ui, estos de l'economia social són raros, no? És a dir, i jo el propòsit que tinc és ajuntem els dos mons, hi haurà, no? Jo crec que hi ha cooperatives que seran d'impacte, n'hi haurà altres que potser no, igual que hi ha entitats mercantils que són d'impacte i altres no, no? Llavors hem d'entrar a detall. I crec que el repte per el que és el mercat d'inversió d'impacte que està creixent ara és començar a mirar els coms. Per què estem aquí? Doncs perquè també això és rellevant, no? És a dir, a l'estat espanyol, a França és diferent, també les coses s'han de tenir, és a dir, com s'inicien els procediments de canvi o el desenvolupament dels sectors, marca. Qui el va iniciar a Espanya és el sector privat des de les gestores de fons. Aleshores, la seva naturalesa les porta a sentir-se los suyos, un altre tipus d'entitats, no? Entitats que estan, doncs, molt més vinculades, doncs, això, a societats limitades, amb creixements ràpids, venture capital, no? Llavors, bueno, a mesura que estem desenvolupant aquest mercat, des d'SpainUp realment hi ha el propòsit de tenir aquestes converses i veure com aterrem a l'estat espanyol. Ens emmirallem bastant en França, també. Falta camí per recórrer encara. Sí, de fet, bueno, perquè no conegueu, França, aquest moviment ha sigut molt liderat des de l'economia social, no? Amb la qual cosa s'ha adaptat molt més a la realitat de l'economia social tradicional, no? Aquí hi ha una altra cosa que moltes vegades hem parlat, no? I que crec que és rellevant quan parlem d'economia social i solidària, no? Que estem parlant de cooperatives, estem parlant de fundacions, estem parlant d'associacions, empreses d'inserció, SETs, on la paraula inversió no és tan evident. És a dir, en el model tradicional de la inversió, no? Una entitat inverteix i al cap de 5, 6, 7 anys, 4, entre 4 i 7 anys, no? Ven no la seva participació, sinó tota l'empresa a una tercera organització, no? Clar, això en el món cooperatiu de treball, no? Per exemple, d'on jo vinc, no? Això no és factible, és a dir, nosaltres som propietàries de la nostra empresa i no volem vendre la nostra empresa a un tercer i seguir treballant per un tercer, no? És un tret fundacional. Una fundació tampoc pot passar això, en una associació tampoc, centres especials de treball, aquí ja tindríem més varietat pel que dèiem dels ànims de lucre i això. Doncs, que això entenc que és una barrera que actualment existeix o no, o com s'està intentant a futur pensar-la, perquè realment la inversió d'impacte, no? Més enllà del crèdit, sinó la part més d'inversió, arribi realment a l'economia social i solidària. Jo diria que
És a dir, la inversió en equity és inversió en equity, i si no es pot, no es pot. És a dir, però sí que és veritat que cada cop hi ha més vehicles, instruments financers que privats, no? És a dir, que no venen de la banca, que consideren el deute com un instrument vàlid. Se n'estan desenvolupant, hi ha dos o tres gestores d'impacte que estan desenvolupant aquest tipus d'instruments. Aquí hi ha una oportunitat. Jo crec que també el que és la inversió d'impacte el que promou és la innovació en models, no? És a dir, promou també l'ús de garanties, l'assistència tècnica perquè les entitats estiguin preparades per rebre aquest finançament. Llavors, jo diria que la solució perquè la inversió, o sigui que quan parlem d'inversió d'impacte no només estem parlant d'inversió, el que tu deies, no? D'adquirir per després vendre, sinó l'utilitzar altres instruments financers, com per exemple poden ser els préstecs participatius, per exemple. No? Es tracta d'estar cada cop més... Bueno, tenim, hi ha un informe que fem de forma anual sobre l'oferta de finançament d'impacte on hi havia les dades, bueno, hi ha les dades, no? Que la major part de la financiació d'impacte ve d'entitats com FIARE, no? de finances ètiques i banca ètica i amb valors. Hi ha una altra part que ve de gestores de fons, hi ha una part que és d'inversió directa de fundacions. Quan entrem a desgranar aquest tipus d'inversions, ens adonem que ja en els últims 3 anys hi ha hagut un creixement significatiu dels instruments de deute respecte als d'equity, no? Que hi ha una tendència. Llavors, aquí hi ha una possible resposta. Jo crec que hem de treballar en aquesta línia. Perfecte, gràcies, Mariona. No sé si Juan... Yo creo que hay dos cuestiones importantes, ¿no? La primera, cuando una entidad hace una inversión, una entidad social también, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes también la propia entidad. Yo creo que en esto sí se están moviendo las cosas, ¿no? Tiene que después desarrollar una actividad de forma eficiente que produzca recursos suficientes excedentes para devolver la inversión que ha recibido, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene algunas dificultades cuando se trabaja, por ejemplo, por una administración pública. Muchas de las entidades de economía social gestionan un servicio público, ¿no? Y hay una cultura de que si te viene una empresa privada, lo normal es que te ponga un precio y ahí pueda ganar o perder dinero, normalmente ganar. Pero si es una entidad de la economía social, lo que te tiene es que facturar sus costes. Dice, no, porque si solo factura costes, empata y no puede ganar dinero para devolver la financiación que ha pedido. Al final, si tú, cuando una entidad social genera un albergue para transeúntes, tiene que invertir para construir la instalación. Entonces, necesita después ganar dinero gestionando el albergue de transeúntes. Y esto es lo que normalmente se nos escapa, ¿no? Y a veces entendemos el sin ánimo de lucro como con ánimo de pérdida. Y no. Otra cosa es que no lo distribuya, que no tenga que ganar dinero para dárselo a nadie, pero necesita ganar dinero para poder continuar en el tiempo. Yo creo que ahí está la clave. O sea, puede haber inversión del tipo que sea cuando hay una actividad sostenible en el tiempo que gane dinero. Y ahí creo que a la administración pública le tenemos que pedir ser un aliado y entender esta lógica, y a las propias entidades a veces también madurar y entender esto, ¿no? Y luego creo que el tema está para mí en los títulos participativos que antes se comentaban, ¿no? Esto se ha hecho históricamente a nivel micro, o sea, entidades que han emitido títulos, pues todos sí, hemos comprado alguna vez alguna y tenemos en nuestro entorno. Creo que la clave es convertir esto en un mercado organizado. Esa es la clave. Escalar los títulos participativos pequeños de la cooperativa pequeña para conseguir, por ejemplo, un fondo formado de títulos participativos. Para mí esa es la clave. O sea, y no tener que salir a otros sectores donde el gestor del fondo no comparte tu filosofía, las empresas en las que se invierten no comparten tu filosofía, y empezamos en conceptos que a mí me resultan malsonantes, ¿no? O sea, cuando hablas de acelerador de empresas, ¿qué pasa? ¿Van lentas o qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué tienen que correr? O sea, ¿qué decir? Bueno, es como se llaman. Yo les llamo proveedores de asistencia técnica. Que es que el propio lenguaje no es neutral, ¿no? Y creamos un lenguaje casi bélico, de corriendo tal, aceleran, escalan, multiplican, no sé qué, ¿no? Y dices, bueno, espera, que igual lo que tienen que ser es entidades estables, que gestionan las cosas, que lo hacen bien, que funcionan, ¿no? ¿Cómo se acelera la gestión de cuidados, ¿no? O sea, un ejemplo muy tonto. El otro día me decía una consultora que ha hecho un estudio para la economía social, en este caso en Asturias, ¿no? Decía, en Asturias
digo de memoria, o sea, no me cogéis el pie de la letra porque no tengo el dato delante. Me decía, había 11 empresas de economía social en el sector de los cuidados. Ahora solo quedan 2. Y solo están gestionando los concursos de zonas rurales muy alejadas, concursos pequeños donde no se quieren presentar las constructoras que se han convertido en gestoras de servicios de cuidados, ¿no? Claro, creo que ante eso hay que hacer una reflexión colectiva. La administración, la economía social. Es decir, si queremos ser todos microempresas, es difícil que compitamos. Si no hay alianzas, si no hacemos lobby con la administración y conseguimos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión entre todos para quién necesita los recursos, y creo que sí que hay una sociedad dispuesta a ponerlos. Y lo que hay que generar es la herramienta que hace que eso se una. Y creo que el que está dispuesto a ponerlos no piensa en grandes rentabilidades, ni en aceleración de su dinero, ni en escalabilidad del no sé qué, ¿no? Lo estamos viendo en el caso español. O sea, no se está... Sí, todos tenéis mucha pasta en la cuenta, yo os veo. O sea, no en mi banco, ¿eh? Esto no me gusta, pero sé que tenéis. En España no se está trasladando al pasivo la subida del Euribor. Es decir, se está pagando más el de préstamo, pero no está cobrando más el de la cuenta corriente. Lo que han hecho es incrementar los márgenes de los bancos. Eso quiere decir que no hay una sensibilidad tan fuerte a cobrar más por el dinero. Si estás tranquilo, si estás seguro, si te gusta lo que hacen con tu dinero, estás dispuesto a que no te paguen, o que te paguen poquito. Y eso es el motor para que el proyecto bueno que necesita inversión y el ciudadano o la entidad buena que tiene los recursos excedentes hagan así, hagan match. No hacen así, ahora se hace así, ¿no? Me parece, pero es que no lo controlo mucho. Y eso permita... Y creo que la clave es el instrumento, un agregador de match, ¿no? Perfecto. No sé si Mariona... No, estoy súper de acuerdo. Yo creo que lo que falta es construcción de vehículos innovadores y que haya nuevos, no por hacerte la competencia, Juan, pero nuevos intermediarios también, que tengan unos incentivos diferentes a los intermediarios actuales. Si ahora, ¿no?, estamos hablando ya de un poco de futuro, ¿no? O sea, ¿qué nos planteamos a futuro? ¿Qué pasará o qué debería pasar, ¿no?, a futuro? ¿No? Habláis de nuevos intermediarios, habláis de tema de títulos participativos, posible agregador. ¿Cómo os imagináis el futuro de la inversión de impacto en...? O sea, yo diría que lo que tiene que pasar es que haya una apuesta de una vez por todas de que haya fondos públicos que faciliten que el sector se consolide, ¿no? Es decir, bueno, sé que hay... Bueno, no sois todos expertos, pero ahora han venido unos fondos europeos, Next Generation, se creará el primer fondo de impacto social público que será gestionado por Cofides, pero es un fondo que, bueno, que es una super oportunidad, pero que no está pensado y va a ser muy difícil que sea aplicable para tickets pequeños, para entidades que todavía no están muy consolidadas, cuando debería ser la oportunidad grande, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro tiene que pasar porque haya una apuesta clara para que haya fondos disponibles para crear centros de asistencia técnica, no aceleradoras e incubadoras, ¿no? Espacios que permitan que los intermediarios actuales, las gestoras, las entidades de las finanzas éticas, que puedan sentarse cerca de quien tiene las necesidades de financiación y hacer innovación. Mirar modelos que hay en Francia, por ejemplo, o en otros países y hacer pilotos para replicarlo. O sea, yo creo que el futuro está, necesitamos fondos para que los intermediarios tengan incentivos para ponerse a trabajar en ello, tengan recursos para hacerlo. Pero también, y ahora entro en otro tema, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la medición en la primera parte de la conversación. Medir no es gratis, ¿no? Es decir, hemos dicho el primer paso para recibir inversión de impacto es que midas tus impactos, ¿no? Entonces, medir tus impactos significa que necesitas aplicar la metodología, que es conocimiento, ¿vale? Eso lo podríamos subsanar, pero después lo has de implementar y eso tiene coste, ¿no? Entonces, uno, se tiene que tener recursos para hacer tanto la medición como la gestión de ese impacto. Tiene que haber entidades que puedan acompañar a las entidades receptoras de financiación y a los que están financiando también, que tengan apertura, creo, especialmente con la economía social, para entender las oportunidades que se abren allá. Perfecto, gracias. No sé si Juan... Bueno, yo creo que hay una oportunidad para
creo que todos tenemos, y todas tenemos que aprender. O sea, vivimos mucho en la barricada. O sea, en eso somos muy españoles, por mucho que seáis catalanes y vascos. O sea, vivimos mejor contra alguien. Y tenemos que aprender a vivir a favor de algo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, es verdad, es muy difícil que haya tickets pequeños. Entonces, yo estaba en reuniones con Cofides a la hora de montar el fondo y tal, y ves gente que dice, oye, yo es que me dedico a temas pequeños. No, no, tickets pequeños no. Ah, vale, me retiro. Exacto. Pero también dice, pero el 60% de esos 400 millones se van a canalizar a través de intermediarios financieros. O sea, no se van a canalizar directamente en tickets. Agrupa lo que haces, llega a un acuerdo con un intermediario y en vez de pedirme para 25 proyectos 20.000 euros, pídeme 500.000 para el conjunto. Y eso supone un esfuerzo, alianzas, lo que decía antes, llegar a acuerdos y buscar la manera, ¿no? Y ahí es una llamada a las entidades sociales también de que cada vez va a ser más difícil que me den una solución para mí y para lo mío. O sea, va a haber soluciones, pero va a haber que agruparlas, ¿no? Yo creo que lo de Cofides es una llamada al orden también. O sea, es una oportunidad para que nosotros intentemos poner un poco de orden. Creo que va a ser un piloto enorme, porque 400 millones dan para hacer una pequeña experiencia piloto, vamos. Ya. Es un dinerete, ¿no? O sea... Bueno, y quieren movilizar... A ver, para Mancio Ortega esto es caldrilla, pero en general esto es mucho dinero, sí, ¿no? Sí. Y además ellos no ponen el total, con lo cual, exacto, va a haber otros dineros. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros en inversión de impacto en los próximos 2 años, ¿no? Creo que va a ser un piloto muy grande y tenemos que aprovechar para aprender. Igual también tenemos que aprender qué es lo que no queremos hacer y que hay otras alternativas por las que queremos ir. A mí me da mucho miedo oír todo el rato hablar de propósito en todo esto, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, en fin, es lo que hay, ¿no? Entonces, yo sí me veo en el futuro, o sea, por ejemplo, yo creo que hay dos caminos. Uno es el de la administración pública, que tendrá que hacer los pilotos y tendrá que ayudar en los pilotos. Y otro es el de las entidades privadas, aunque seamos de iniciativa social, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos participando en un fondo de inversión que es de la Diputación de Vizcaya. A mí me parece bueno que las administraciones públicas monten un fondo de inversión de impacto y monten un fondo de capital semilla para invertir en proyectos nuevos en su territorio. O sea, sé que suena jugar a empresa y a... tal, pero me parece que es ayudar a las empresas en un recurso que no hay en el mercado, que es el capital para pequeñas empresas y nuevas. Y nosotros estamos solo en un fondo concreto, que es un fondo de inversión social. Y lo que hemos hecho en el acuerdo con la administración es, sabemos que no va a haber retorno, pues, o sea, sí puede haber una casualidad de la vida, alguna cosa, pero no va a haber retorno, pero no puede haber pérdida. Es decir, la Diputación de Vizcaya cubre la eventual pérdida que pueda haber en el proyecto, pero asumimos que, por ejemplo, a los proyectos se les hace normalmente préstamos participativos, pero estamos hablando del 1%, del 1,5%. Es decir, hay un retorno financiero, pero es un retorno tranquilo. Si muchas de ellas van bien y se vende la participación después con un beneficio, bueno, pues ahí sí que puede haber un retorno, pero no es la razón por la que estamos ahí. Y yo creo que ese es el sitio de la administración pública. Buscar alianzas para hacer experimentos. Nosotros estamos dispuestos a experimentar. Y luego están las entidades privadas. Yo creo, sinceramente, que si lo de Cofides sale medio bien, aunque no sea para la economía social, pero para el conjunto de la ciudadanía, si empiezan a hacerse cosas, yo creo que nosotros dentro de 5 años tenemos que ser capaces de decir a la gente cuando entre por la puerta, además de, oye, ¿qué necesitas? 1 millón de euros. Bueno, pues hay 700 que te van en préstamo, pero hay 300 que te van en capital. O sea, tenemos que haber... Igual no son herramientas solo nuestras, sino en colaboración con otros, pero tiene que haber herramientas mixtas, porque muchas veces se le dice que no a alguien porque te pide el 1 millón de euros y dices que no, tú no pones nada, ¿no? Porque, claro, dice, para eso estoy poniendo yo todo, es mi proyecto. Ya, pero es que igual el proyecto es bueno, hay que sacarlo adelante, aunque no pueda poner nada. Pues hay que encontrar el que sea capaz de hacer esa aportación. Y es una necesidad real para sacar proyectos adelante. O sea, no es una cosa loca que se nos ha ocurrido ahora que hay que invertir, ¿no? No, yo creo que totalmente es hacer alianzas y salir de la zona de confort, ¿no? Es decir, que nos sentimos muy cómodos unos cuantos y tenemos que ser capaces, pues eso, de que vosotros os sentéis con gestoras. Y yo creo que el caso es excepcional, ¿no? El trabajo que hacéis con Vizcaya Capital. Yo creo que forma parte el sentarnos con otros actores diferentes a los habituales, salir de la zona de confort, arriesgar un poco, hacer pilotos y luego intentar crear casos, ¿no? También, o sea, y que sean casos que sean replicables. De fet, aprofito, no? Perquè aquí a Catalunya tenim un exemple d'això, no? I, sí.
i que les lidera des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que és, i es canalitza mitjançant una fundació, que és la Fundació Seira, en la que hem creat un fons d'inversió per cooperatives o projectes d'impacte que siguin de l'economia social, en el que portem invertits, crec que ara ja devem estar als 2 milions i pico d'euros, en els que nosaltres no tenim tiquet mínim, sabem que són poc rentables les de 30.000, però bueno, però és la realitat del sector, no? I estem fent inversions entre 30.000 i crec que la més gran és 500.000 euros, vull dir que tenim varietat d'això, però la sorpresa ha sigut no només això, no? Sinó que primer hem pogut, sí que és veritat que hem començat com a fundació a invertir amb els nostres recursos propis, però a partir d'aquí hem pogut afegir tant l'Ajuntament de Barcelona, no? Que està a punt de pujar-se al carro, com la Generalitat de Catalunya perquè ens donguin suport en això, no? Perquè no només es fa una inversió, sinó que es fa una inversió, es fa un acompanyament a aquells projectes perquè arribin. Però el més sorprenent de tot, i aquí enganxo amb el que deia el Juan, és que no és aquests 2 milions els que hem invertit, sinó que rebent peticions i derivant-les a tot el teixit de finances cooperatives que actuen a Catalunya, s'han acabat invertint, i els números ara no els tinc, però estem en aquestes ordres de magnitud, fora del que hem invertit com a Fundació Seira, s'han invertit 14 milions d'euros. No? És a dir, s'han finançat 14 milions d'euros amb FIARE, amb altres actors del cooperativisme, que segurament, pues això, eran 300.000 lo que pedían, nosotros hemos puesto los 100 de capital, pero vosotros habéis puesto los 200 de... No? La qual cosa, de repente aquí s'ha mobilitzat, no? S'ha mobilitzat una inversió o un finançament d'entorn a 16 milions d'euros, no? I això ha sigut en un any i mig. Vull dir que ara mateix tenim més demandes que diners, no? Vull dir que sí que hi ha petites elements, no? I on aquí, per exemple, un element clau és que la sortida no és als 5 anys, és als 10-12 anys, perquè aquí no acceleramos, aquí crecemos, no? I no només això, sinó que a més la sortida sempre és que la gent et retorni la teva inversió amb un rendiment, però en cap cas és la venda a un tercer, no? Perquè això em sembla que no és factible. Ho dic perquè, bueno, he aprofitat per fer la jo et la volia falca, fer aquesta pregunta, en realitat. Que bé, que ja l'has explicat tu. I doncs, quan parlem de... No sé si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, ho dic per trencar una mica... Som tímidos. Aquí hi ha un... No sé si necessita un micro... No. Sí, perquè em sembla que estem gravant i... Juan, a propósito de, no te gusta la palabra a propósito, pero a propósito de lo que has dicho, sobre las finanzas sostenibles o las finanzas éticas, digamos, y hablando de futuro, ¿no? Diguem que hi ha un marc legislatiu que no existeix, ¿no? Però hi ha un marc inspiratiu que són els ODS, ¿no? En el qual es documenta, es parla i es tracta d'una sèrie de metes per portar a terme les finances sostenibles, no? O ètiques. De cara a futur, quins plantejaments s'estan fent a nivell econòmic, a nivell legislatiu, perquè tota aquesta evasió d'impostos, evasió de diners o la no regulació de la inversió es dugui a terme d'una manera molt més eficient i molt més ètica davant de l'urgència que tenim, no? A nivell global? Sabeu per on van els tiros? Després una altra cosa, parlàveu abans de les Next Generations. Jo aquest any estic buscant, bueno, porto 2 anys buscant finançament, m'he presentat a diversos projectes de Next Generations, però sempre el filtre al final acaba sent una gran empresa. És a dir, Fundació Repsol o Naturgy o ACS o Soriguer, en la qual aquesta gent rep les Next Generations i ells són qui destinen a on va a parar aquesta inversió, no? Per tant, al final, els reclutadors d'aquestes Next Generations no gotegen a la societat o no gotegen a la petita empresa o economia petita, no? Sinó que són grans distribuïdors de diners que ells decideixen a qui ho vinculen, no? Bueno, continuaria amb moltes més preguntes, però jo crec que ja són bastant exteses, no? Gràcies. Gràcies.
No sé si... Bueno, jo no soc experta en el tema de la regulació, però sí que, insisteixo que no soc experta, però sí que s'està, hi ha la regulació de la SFDR a nivell europeu que intenta regular la transparència de les inversions, vale? I hi ha una taxonomia també. Llavors, no, és, jo l'únic que conec és això, des de Spain Up el que estem intentant és que hi hagi una diferència entre el que són, que es pugui identificar les inversions d'impacte perquè l'inversor tingui, o sigui, el que persegueix tota aquesta regulació és que els inversors tinguin criteri per veure on posen els seus diners i on van els seus diners. Llavors és una regulació que el que busca és transparència. Llavors el futur és que Europa com a mínim s'està posant les piles en tots aquests temes i altres, altres mercats no. I respecte als Next Generations, que sí que ho he mencionat jo abans amb aquest fons, són fons reembolsables, són diferents als que probablement t'hi havies presentat tu i en aquest cas és una bossa petita referent a tots els fons Next Generation, d'aquests 400 milions que són per invertir en projectes d'impacte i que els gestiona una gestora de fons que és Cofides, bueno, un wholesaler. Jardín, a ver, yo creo que hay, bueno, hay una realidad en la política nuestra que no ha ayudado en el tema Next Generation. Es decir, hay una parte importante de los fondos Next Generation que aunque llegan de Europa al Estado, el Estado los distribuye a las comunidades autónomas que son las que tienen que hacer la distribución final, pero no conozco ninguna comunidad autónoma que haya reconocido que los fondos que ha sacado son Next Generation que le han llegado del Estado. Entonces, nosotros nos pasa en CEPES, por ejemplo, la Confederación Española de la Economía Social, nos dicen hay no sé cuántos millones en el PERTE de la economía social y de los cuidados. Y tú dices, vale, pues son 600 millones de euros, habéis sacado una convocatoria de 99, ¿dónde están los otros 500? ¿No? Dice, no, es que esto está en las comunidades autónomas, en las líneas de trabajo de economía de los cuidados. Y al final tienes que hacer arqueología para encontrar una convocatoria de una comunidad X que es para mejoras en las infraestructuras de las residencias de mayores. Pero ellos no han dicho que son fondos Next Generation y que vienen del Estado, lo han sacado en el presupuesto ordinario de la comunidad autónoma. Bueno, pues porque la política funciona así, ¿no? O sea, uno busca sus propios caladeros y yo creo que ahí sí que a veces no sabemos muy bien dónde están los fondos o cuáles son los canales. Y luego hay un tema muy claro que son los lobbies. Entonces, al final, ¿por qué se hacen unos PERTEs y no otros? Y en este caso creo que la economía social ha conseguido que haya un PERTE que se llama de la economía social, único en toda Europa, ¿eh? Pero es verdad que el lobby del hidrógeno pues es fuerte y entonces al final sacan el PERTE del hidrógeno y tú dices, pues a mí de eso que me llega, ¿no? O sea, quiero decir, vas viendo cosas que no siempre llegan, ¿no? Entonces, bueno, pero por ejemplo el kit digital pues ha llegado de manera más o menos abierta. Quiero decir que son los límites también y los miedos, que yo los entiendo, no voy a defender a los políticos tampoco, pero creo que los miedos son normales. Lo vemos en la economía social. Sacan una convocatoria y no llenamos la convocatoria. Y entonces ellos mismos dicen, es que no sé si haciendo para cosas pequeñas o para economía social voy a conseguir mover estos recursos. Sé que si hago una convocatoria, no sé qué, se presentan esos cuatro grandes y me mueven miles de millones a toda leche. Y yo necesito justificar la Europa que se mueven los millones. Entonces, entras en esa relación de presión cada uno de sus objetivos que te puede llevar a efectos indeseados, ¿no? Y luego el tema de la evasión fiscal, extraordinario tema. Yo lo único que veo es que cada vez nos obligan a las entidades financieras, incluso a las notarías, a, no sé qué, a más obligaciones desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales. O sea, casi ya para abrir una cuenta en un banco tienes que llevar análisis de orina. O sea, quiero decir, es que tenemos que pedir tantas cosas para cada cosa, pero se sigue evadiendo. Entonces dices, no sé, quiero decir, creo que la mente humana perversa es capaz de ir mucho más rápido que la regulación. Entonces, no sé cómo intervenir sobre la mente humana, pero creo que es la única manera de evitar eso. Es decir, no sé, a mí, por ejemplo, no voy a sacar la gran palabra, pero en su día hubo una amnistía fiscal que pasó desapercibida y precisamente es reseteamos a toda la gente que se ha llevado el dinero fuera y no le vamos a preguntar cuando lo traiga de dónde lo ha traído a cambio de que lo traiga. Y se crean pues una deuda pública sin remuneración para que compren esa deuda pública y al venderla han reciclado el dinero, lo han hecho limpio otra vez, ¿no? Y eso se hace cada cierto tiempo en todos los sistemas porque te hace más daño el dinero fuera que el no sancionar al que se lo ha llevado, ¿no?
De hecho, en la última amnistía fiscal había varios políticos, un rey, un no sé qué. O sea, había un montón de gente que dices, ostras. Pero bueno, no sé. He dicho fiscal, fiscal he dicho, ¿eh? O sea, de la otra no tengo nada que decir. Yo creo que aquí sí que hay un reto, ¿eh? Aprovecho ya. Sácame de esto. Más allá del moderador, ¿eh? A nivel legislativo, por ejemplo, un fondo no regulado, como el que os contaba antes de la Fundación Seira, no desgrava, cosa que desgrava invertir en fons regulats d'economia ordinària. Llavors, ostres, a sobre juguem amb un... juguem amb un terreny que no ens donen el benefici que tenen els altres, no? I per tant, jo crec que aquí sí que hi ha un repte, que és, ostres, si desgrava invertir en una startup, per què no desgrava invertir en una startup que al final està arrencant, però que sigui d'economia social? I el tema Next Generation, jo la sensació que tinc és que ha desbordat tècnicament els projectes, eh? I en el cas del PERTE d'Economia Social no és que no hi hagin projectes, és que tècnicament no han sigut capaços de treure, i políticament jo crec que hi havia una aposta, però no han sigut capaços de treure tècnicament una convocatòria que estigués d'acord amb les necessitats del sector. És a dir, el sector, 100 milions d'euros, home, i tant que tenim capacitat de fer-ho i de fer innovació. Però bueno, la resolució definitiva va ser al setembre del 2023 d'ara, i el 30 d'octubre havies de presentar la justificació auditada, sí? D'un projecte d'un any. Clar, no te puedes gastar 100 milions d'euros així. No? Llavors, això al final s'ha acabat allargant i ara hi ha més termini. Han allargat el plazo el 27 d'octubre. Sí. Sí, sí. 4 dies antes d'acabar. Sí, sí. Que tothom ho sabia que ho allargaven, però bueno, si no l'haguessin allargat, s'haguessin perdut aquests 10 milions que s'han gastat. Llavors, jo crec que hi ha hagut un desbordament tal que el que fa és que les convocatòries que van a empreses més petites, o en aquest cas a empreses d'economia social, segurament tenen necessitat de més temps. No? I això és el que no hi ha. Llavors, et venen grans empreses que jo ja me lo gasto los 100 solo, y te lo justifico solo, y seguro que me los gasto. No? Però això el que has generat és que tampoc ha generat innovació, no? Que era un dels objectius de tots aquests fons, i que en algun cas pot ser que sí, però en molts casos ha servit simplement per mantenir una activitat amb una mica més de benefici, o els que no tenien benefici per simplement no perdre diners. No sé si hi ha alguna pregunta més. Hola, és un comentari i pregunta després. Moltes gràcies per compartir les reflexions que de fet dialoguen moltíssim amb la resta d'activitats que organitzem a Dies Innova aquest trimestre, dedicat al tema dels impactes ESG. Vam fer una conversa on van tractar el tema de l'impacte del bon govern, no? que a vegades queda més invisibilitzat sota l'impacte ambiental o social, i ara el dia 28 fem un laboratori que és precisament sobre, molt dirigit a organitzacions, de com mesurar l'impacte. Aquest tema dels instruments i de mesura de l'impacte va sortir a la conversa anterior, avui també ha sortit, no? I de fet fem el laboratori, no? Que és un taller més pràctic per treballar-hi, i després d'aquesta part més publicitària, no? Per explicar el cicle de Dies Innova. La meva pregunta és, tu, Mariona, comentaves, no? Que, per exemple, la teoria del canvi, doncs, és una metodologia que més o menys es pot alinear els inversors o inversores amb les organitzacions, no? Però no sé si quines altres metodologies o instruments que utilitzeu o que s'utilitzen per la inversió en impacte poden utilitzar també les organitzacions, no? Perquè a mi em dona la sensació que molts exercicis que s'aproximen a la mesura de l'impacte des de l'economia social i solidària, per exemple el balanç social, uh-huh, o algunes certificacions, estan més orientades a fer un exercici de rendició de comptes i transparència, i no sé quina utilitat tenen, des del meu desconeixement, no? En quant vosaltres, o des de les inversions, no?
quin és el diàleg amb aquest tipus d'instruments? Hi ha diàleg entre les organitzacions que fan aquest exercici, fan aquest intent de mesurar l'impacte i que sigui útil a l'hora de vosaltres quan analitzeu els criteris per invertir? Mira, a mi m'encanta que facis aquesta pregunta perquè és algo que Jesús estava parlant la setmana passada, no? Jo crec que és un dels grans reptes que tenim, que les entitats de l'economia social ja tenen les seves eines, no? I ja fan mesurar l'impacte. Bueno, potser no és mesura exactament per la gestió de l'impacte, igual és més un reporting més de lo que diríem resultats i no impactes finals. Però just una de les coses que a mi m'agradaria tirar del fil és igual que us deia, no? Que hi ha el model IMP, la teoria de canvi, després hi ha tot el tema de monetitzacions de l'impacte que no hi hem entrat tampoc, no? Els ROIs, no? I de tots aquests temes sí que se'n parla, els inversors d'impacte en parlen i els hi són més o menys, uns un fan servir uns altres un altre. Quan baixem al tema d'indicadors, com us deia, molts d'ells, moltes entitats i molts projectes tenen els propis indicadors d'impacte que no són harmonitzats amb altres perquè responen a les seves necessitats de gestió. És una de les coses que jo vull fer és assentar a totes aquestes persones que ja estan fent servir i finançadors, inversors, metodologies de medició d'impacte i presentar-los ja el balanç social, per exemple, dir, escolta, què fem amb això? No? És a dir, això ja existeix, pot ser útil o no pot ser útil. Hem fet sessions de treball en el passat on hem ajudat això, entitats que venen de l'economia social i això ha sortit, llavors ho hem recollit com, és que hi ha feina que ja està feta. I si som honestos, les entitats de l'economia social ja fa molt de temps que ens regim i ens en poso una amb el barret d'entitat social, i ens dirigim cap a l'impacte, forma part del nostre ADN, és el nostre propòsit i no som una empresa com propòsit. No? El que passa és que ara han vingut uns altres actors, no? Amb uns altres metodologies que estan una mica doncs, redescobrint. Hi ha metodologies internacionals que s'estan aplicant. Aleshores, jo crec que el que ha de passar, i crec que seria superinteressant, no sé com esteu plantejant aquest laboratori, potser és per fer-ne un en el futur, de sentar, doncs jo que sé, aquí tenim a Ship2B, per exemple, no? els de Ventures o els de la Fundació, i fer la valoració de si les eines que ja tenen les entitats de l'economia social poden ser vàlides per a aquests inversors d'impacte. No? És a dir, també amb aquest, tiro ara al fons públic, aquest FIS, aquesta oportunitat, no? que portava el Juan, de que és un macropilot on es poden fer molts pilots. Allà hi ha un tema on també s'ha de definir quina és la metodologia de medició d'impacte o quines es consideraran reconegudes, no? I en les converses que puguem tenir des d'SpainUp amb Cofides, per més dir-los, valorem totes les eines de medició d'impacte que existeixen, també les de l'economia social. Però ara mateix els inversors d'impacte no les estan considerant. I torno a algo que he dit fa una estona, no? És a dir, crec que no ens hem barrejat prou, no ens barregem prou. I que potser no és perquè arribem a un acord demà, però o ens comencem a barrejar o som mons estancs. No sé, Juan. Yo estaba mirando en una noticia de hoy, pero que había algún dato que me faltaba y no quería decirla mal, ¿no? Nosotros estamos participando ahora en un proyecto que ha sacado el gobierno vasco con el CARGI, que es la Sociedad de Garantía Recíproca de allí, lo que sería aquí Avalis, supongo, y con una sociedad de tasación para hacer experimentalmente 500 informes de sostenibilidad ESG a pymes. Entonces lo que han hecho es llamarnos a las entidades financieras, distribuirnos a cada una nuestros propios clientes que tienen garantía del CARGI, o sea, han sido 500 clientes del CARGI, tenemos que hacerles un cuestionario con respuestas sobre impacto ambiental, impacto social, y eso se convertirá en un certificado que hará la sociedad de tasación sobre su impacto ESG, ¿no? Y yo creo que esta es la clave, no es esto que ha hecho el gobierno vasco, o sea, la clave es el que haya pilotos también de esto, ¿no? Que vayamos ayudando a la gente, ¿no? Si la economía nos está pidiendo explicar nuestro impacto, ayudemos a quien no tiene medios, porque si no van a acabar empresas como los del Next Generation. Quien tiene el departamento de impacto Total. Podrá explicar su impacto. Y quien no tiene capacidad de pagar un departamento de impacto no es capaz de explicar nada, ¿no? Es como antes, ¿quién es sostenible? El que tiene un departamento de sostenibilidad. Que le haga la memoria de sostenibilidad. Entonces, ese es sostenible. El resto, que no pueden pagar la memoria de sostenibilidad, no son sostenibles, porque no pueden demostrarlo, ¿no?
Entonces yo creo que es ahí, ¿no? Nosotros es verdad que cuando hacemos nuestra evaluación de impacto de cada cliente que nos pide financiación, le damos el resultado de la evaluación, con lo cual tiene ahí los indicadores, ¿no? Pero es verdad que nuestros indicadores son nuestros, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro indicador máximo de diferencia salarial es de 1 a 5 entre quien más y quien menos gana. Claro, hay empresas que te piden financiación que su diferencia es mucho más alta, con lo cual para nosotros, pues su indicador ahí anda un poco así. Pero bueno, pero ese es el resultado y eso lo pedimos nosotros, pero igual para otros, pues eso no es relevante. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde cada uno tiene que ver su indicador, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que entendemos que el que está con la auditoría social de economía solidaria, pues es un indicador suficientemente válido. Luego tendremos que trasladarlo al nuestro, pero bueno. Otra cosa es que el mundo no acaba en la economía solidaria. Es gente muy con una capacidad de intervención enorme, con una capacidad de transformación enorme, pero muchas veces el impacto no hay tanta intencionalidad de transformación como la hay en... O sea, la teoría del cambio no es del cambio tan profundo que se busca en la economía solidaria, quieres cambiar la sociedad entera, la economía, etcétera, ¿no? Sino es más, bueno, pues cambios mucho más acotados, ¿no? Sí. Pues, bueno. Perdón, ¿hay alguien? ¿No? Sí. Sobre la... Al micro. Un momento que... Perdona. M'ha impactat lo de l'inversor d'impacte. Vale? Quina és la, diguem, en termes de màrqueting, el buyer persona, o sigui, la tipologia... Que bé que vinc de màrqueting i t'entenc. La tipologia d'aquest inversor d'impacte, com és? Com és la foto? Podries fer una definició així, no concreta, però algo genèrica. Qui està invertint i, en tot cas, aquesta tendència està creixent? És novedosa, és tendència? Se va convertir en una moda o...? Jo crec que la moda ja hi és. Sí. Ah, la moda ja hi és. A més, és algo com que ressona i sona molt, que fa com més soroll del que realment, bueno, el que realment està passant. No, o sigui, hi ha un creixement, és a dir, el creixement, o sigui, com et comentava, no? És a dir, a l'estudi que fem sobre la mesura de quants fons d'inversió, quants euros s'estan invertint en impacte, corrígeme que tu sabràs el número mejor que jo, però de finançament de banca ètica són uns 1.800 milions d'euros el que hem mesurat, i aquí al final són doncs, projectes com el de Fiari, està Triodos, hi ha Microbank també, i en realitat està a COP57.